En este restaurante que se inaugura en la estación de autobuses de Toledo podrán entrar a ver la tele sin consumir. Podrán incluso hacerse su propia comida y, lo más importante, consumiendo dejarán pagado un menú o un café para alguien que lo necesite. Incluso pueden llevárselo si esa persona no se puede desplazar. Y que los que vienen por la mañana a mediodía y comen o desayunan, que saben que con esa paga que hacen de su menú pueden dejar pagado un menú para los que no tienen recursos. En definitiva, el dinero aquí no es inconveniente, porque lo importante es comer y cenar, sin importar lo que se lleve en el bolsillo. La idea es que la solidaridad de los que se lo pueden permitir dé de cenar a los que no tienen medios económicos. Uno se siente feliz y gozoso de estar aquí y de comprobar una vez más que la solidaridad está a flor de piel. Ya hay otro Robin Hood abierto en Madrid y es todo un éxito, porque todos necesitamos comer y una moneda no puede interponerse en esa necesidad básica. Además, aquí también habrá wifi gratuito y los que lo necesiten pueden llamar si no tienen móvil pidiéndolo en la barra. Pequeños gestos muy humanos que, por desgracia, no abundan. Aquí sí, los que menos tienen se pueden sentar a la mesa.